humanos. Oh, pues siquiera me avisa si viene coche atrás, mano. Mudo, ve buscando quien te dé de cenar. Mi hija y yo nos vamos mañana. Ya di con ese futuro padre olvidadizo. Págueme. Ya me cobré. Ya me lo agradecerás cuando los berridos del escuincle le recuerden a tu albañil ese el encarguito que te dejó. Voy a hacer lo que usted quiere, ¿no? ¿Para qué cuenta mis cosas? ¿No será remoto el día que haya tanta ida y vuelta de la tierra a la luna que habrá necesidad de poner una estación de tránsito espacial? ¡Ya! ¿Se imaginan a los agentes de tránsito en su nube? ¡Cada uno en su nube! ¡Abusado! Porque los átomos, al desintegrarse, generan la energía que forma la reacción que, al integrarse en forma de calor y de... ¿De qué, hombre? Bueno, pues que el cohete sube hecho la peluda por la cosa esa de los átomos, ¿no? Y claro, por la reacción a chorro. ¡Muérmele! La lectura es gratis, pero el periódico no. ¿Pepas? ¿Pepas? ¿Y a mí qué me interesan los vuelos espaciales del espacio? Yo ni pienso ir a la luna. Ah, pero ¿qué tal la noticia del decreto de hace años? ¿Cuál? Pues la del decreto del señor presidente. Que nos dio gratis esta electricidad de la que está gozando esta comunidad. Oye, se te olvidó, ¿verdad, Gorgojo? A ver, ¿cuánto dinero les ha ahorrado a todos en puras velas y petróleo? ¿Eh? Además, ¿quién les escribió la lista que nos pidió el gobierno? ¿Cuál lista? Pues la lista de todos los compañeros que vamos a recibir las 3,000 casas nuevas. ¿Casas? Si no ha sido por mí, puro violín de casas que les dan a cada uno. ¡Bueno! Y conste que azoto nomás por lo de la casa. Hijo, ya vámonos a rugir. Listo, no, yo, como tú dijiste, no pita. A ver, ahora. Ya voy a ver, jefe. Déjele. No me haces pipí, no haces tú, lulú.
grandote que tú. Metiche. Mm-hmm.